Exigen a candidatos a la gubernatura de Morelos acciones contra la violencia de género. Continúan los pronunciamientos después del debate entre los contendientes. Se ha detectado la compra de voto por parte de algunos partidos políticos en Cuautla, Ayala y Temuac. Aquí le presentaremos los detalles. Habrá una nueva ley orgánica, afirma la presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. Hoy con nosotros, el presidente del Tribunal Electoral del Estado. Y todo el seguimiento en este periodo electoral, hoy hablaremos de los contendientes a las diputaciones federales. Todo esto y más aquí en 24 Morelos. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Este es 24 Morelos. Hoy que es 12 de junio del año 2018, es un gusto que nos acompañen a través de La Mexicana 90.3 FM. Gracias también a quienes ya le dieron me gusta a nuestra página y nos están siguiendo por esta vía, nos encuentran como 24 Morelos. El número de WhatsApp para que también nos envíen todos sus mensajes, fotografías, denuncias, todo lo que nos quieran decir al 777-360-2722, 777-360-2722. En las otras redes sociales nos pueden encontrar como 24-Morelos para Twitter e Instagram. Y también estamos en nuestro canal de YouTube, así también en correo electrónico, contacto@24morelos.com. Yo soy Michelle Onofre y bueno, pues vamos entonces a comenzar con la información, porque Paula Montaño, quien es integrante de la organización civil Calle Sin Acoso de Morelos, aseguró que hasta el momento los candidatos al gobierno del estado o incluso los que van buscando una diputación
pues no han abordado en sus propuestas de campaña el tema de la interrupción del embarazo, que pues en esta legislatura no se pudo llevar a cabo esas modificaciones, por lo que ya están buscando entonces enviar una carta de compromisos a los aspirantes a fin de avanzar en estos temas. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Este pues es un asunto polémico, pero dicen es necesaria la discusión. Habla sobre esta situación Paula Montaño, quien es integrante de esta organización civil. Sí, que también tiene que ver con el acceso al aborto seguro, al aborto legal, y que esperamos que también se hagan pronunciamientos sobre eso, porque no se ha hecho un pronunciamiento claro con respecto a ese tema tampoco. ¿Con esa legislatura ya ni siquiera lo intentaron? No, fue definitivamente algo que se quedó pendiente, algo que se había comprometido, pero que bueno, al final de cuentas no se cumplió, como tampoco se está cumpliendo la alerta de violencia de género. También estamos buscando que estas acciones se lleven a cabo en el resto de los municipios y no solamente en los 8 municipios en los que estaba decretada la alerta. ¿Qué decirle a la ciudadanía de los legisladores que incluso ya están buscando pues, otra vez el voto y no están, más bien no cumplieron las promesas que habían hecho en el principio? Pues estar atentos a lo que dicen, a los compromisos que hacen y no nada más como dejarnos guiar por la publicidad o por las cosas bonitas, ¿no? Que pueden decir, porque bueno, a final de cuentas las promesas pues pueden hacerlas, ¿no? Pero cuando llegan al poder es justamente cuando hay que juzgarles, ¿no? Y también juzgarles porque bueno, varios de ellos ya han estado en servicios como servidores públicos, entonces creo que tenemos bastante de dónde agarrar para buscar un poco su trayectoria y lo que han hecho con respecto a los temas. Bueno, ahí escuchábamos justo hablando de este tema importante que pues no solamente es violencia de género, equidad de género, sino también pues este tipo de reformas que todavía han quedado en el tintero. Y bueno, ya que estamos hablando de todas estas situaciones que se pueden presentar, ya un poco más enfocados a los temas de violencia, el fiscal regional de la zona sur poniente, José Chávez Carmona, informó que están investigando al hombre que quedó detenido en Jojutla. Aquí se los comentábamos ayer, está acusado de abusar de una menor de edad que tiene discapacidad. Y bueno, pues ahora entonces, recordemos, llegó la gente pues enardecida allá en Jojutla, quemaron su casa y tiene que hacerse toda la investigación acerca de este hecho porque el sujeto ya está detenido. Vamos a identificar como del poblado de Tlatenchi, que sufrió un ataque por parte de uno de sus vecinos. Decirles que una vez que recibimos la denuncia, que fue por desaparición de persona y después por sustracción y retención de menor, la Policía de Investigación Criminal inició sus investigaciones y la menor apareció a unas cuantas horas. Posteriormente a que la menor fue localizada, la misma fue valorada por el médico legista de la institución, quien encontró signos inequívocos de haber sido abusada sexualmente. Por lo tanto, nosotros el día sábado a mediodía solicitamos una orden de aprehensión en contra de una persona determinada, la cual fue concedida el sábado en la tarde. Bueno, desafortunada la situación que se da ahí en Jojutla. Y bueno, integrantes de la organización civil Género 33 dieron un plazo de 15 días a las autoridades estatales, esto para que presenten un informe sobre la violencia de género. Citaron públicamente a los candidatos a la gubernatura para el próximo 14 de junio. Ojalá, ojalá que se puedan dar cita para que pues hagan sus propuestas que puedan resolver esta problemática. Quien llegue, pero esto debe ser atendido. En tanto esto, exigimos entonces a la Secretaría de Gobierno del Estado, las instancias correspondientes que se hagan responsables y tomen con seriedad la alerta de violencia de género. No es teatrito, compañeros, necesitamos resultados. Por lo que le solicitamos en un plazo no mayor de 15 días un informe sobre las propuestas emanadas del informe del grupo investigador, el grupo de expertas, expertos que así se llama, con el objetivo de saber cómo están la situación de cada una de esas acciones. Que informe y haga cumplir las propuestas a todas las dependencias que integran el CEPASE. Que el gobierno del estado, por una parte, refuerce el Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos con mayor presupuesto para que puedan realizar la dichosa base de datos y las demás funciones que le competen. Y que además le regresen a todo el personal para que se pueda dar buena atención en el centro de atención externa, así como en los centros de justicia.
Pedimos justicia integral para todas las mujeres víctimas de feminicidio, para sus familiares, para sus hijos, para sus hijas. Es terrible lo que pasa cuando una mujer está ausente de su familia. Es terrible lo que pasa cuando tenemos más de 1.500 mujeres desaparecidas y tenemos mujeres asesinadas en el estado. Citamos puntualmente a la candidata y los candidatos al gobierno del estado de Morelos para que este 14 de junio nos veamos aquí a las 12 del día frente a la ofrenda para que nos digan qué piensan hacer, qué van a hacer. Y yo digo que no. Bueno, pues hay estos pronunciamientos. Importante, ojalá decíamos que puedan ir todos y que pues haya una agenda en donde muestren qué es lo que pasaría. Claro que el tema de la violencia a las mujeres pues ha sido muy retomada por la candidata del Partido Verde, Nadia Luz Lara, pero pues compete a absolutamente todos, a los 8 contendientes rumbo a la gubernatura. Y bueno, en ese sentido, sabemos que ayer fue, bueno, antier fue el debate, ayer ya le presentamos los detalles, y bueno, hay pronunciamientos. Saludo con gusto a Saraí Espín, que pues estuvo muy pendiente todo lo que surgió en torno a estas discusiones. Muy buenos días, Sara. Buenos días, Michelle. Buenos días a todos. Efectivamente, continúan los pronunciamientos después de este debate del pasado domingo. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ángel Adame Jiménez, señaló que el debate realizado entre los 8 candidatos a la gubernatura de Morelos dejó, dice él, un sabor amargo luego de que los participantes se abocaran principalmente a generar ataques en contra de sus opositores y dejaran al lado las propuestas. Señaló el también empresario que una exigencia ciudadana es conocer los planes de cada uno para el estado y con base en ello poder tomar una decisión para este próximo 1 de julio. Vamos a escucharlo. No, salvo algunas excepciones, nos deja un sabor semiamargo o agridulce, si lo quieren ver así. Finalmente, esperemos que en los días por venir verdaderamente las circunstancias cambien y podamos en ese tenor nosotros poder tener más y mejor información para poder tomar la decisión que consideremos más adecuada. Bueno, Ángela Adame, que pues es una parte esencial del Consejo Coordinador Empresarial en torno a esas reuniones que también han hecho con los distintos candidatos, las peticiones que tienen, y pues ese pronunciamiento, ¿no? En el sentido de que pues no tendría que haber esas, bueno, tantas agresiones como se dieron en ese primer debate oficial. Vamos a escuchar ahora también lo que dicen otros empresarios morelenses, ya que coincidieron en que el pasado debate entre estos candidatos pues prevaleció la denostación, los ataques personales. Dicen, queremos ejercicios de civilidad con propuestas que atiendan realmente las necesidades de los ciudadanos. Aseguran que pues ya basta de peleadera y demás. Vamos a escuchar lo que dijo Antonio Vázquez Quesada, quien es presidente de La Masa y la Tortilla, y también a Miguel Ángel Rojas, él es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Me ha gustado más un debate en el que la civilidad fuera preponderante, eso es lo que queremos los ciudadanos. Ya no más enfrentamiento. Desde luego, si hay cuestiones que se tienen que platicar sobre acciones que estén haciendo mal los candidatos y las actuales autoridades, yo creo que eso se debe dirimir en los tribunales donde sea necesario, menos en un debate donde lo que queremos son las propuestas reales de los candidatos y que la ciudadanía veamos cuánto es lo que podemos. Yo creo que todos estamos atentos a este encuentro de futuro gobernador. Yo no le vi buenas propuestas, porque no hubo propuestas, hubo simplemente peleaderas que no conllevan a nada en el estado, ¿no? Nosotros como empresarios necesitamos propuestas que lleven a una certidumbre en cuestiones de mercado y en cuestiones de futuros para nosotros como empresarios. Eso es lo que nosotros queríamos, pero no vimos, de verdad no vimos nada. Bueno, hay los pronunciamientos de representantes, tanto de la Cámara de la Construcción, también la Industria de la Masa y la Tortilla, pues diciendo prácticamente fueron las discusiones, las peleas, y no pudieron llegar a dar propuestas. Pero bueno, hoy vamos a hacer seguimiento, hablando pues ya que estamos a unos días de que lleguen las elecciones, de que terminen estas campañas electorales, de quienes estarán buscando las diputaciones federales, en este caso el primer distrito, Saraí. Comenzamos hoy con el primer distrito y arrancamos con el candidato Alberto Mojica, él del Partido Acción Nacional. Bueno, él en su recorrido durante
bueno, Cuernavaca, pues habló de tener una seguridad pues que garantice esto para todos los cuernavacenses, habló de tener policías que garanticen esto. Dijo que hablar de seguridad es hablar de cultura, de turismo y de mejorar la calidad de vida para quienes amamos pues nuestro municipio. Dulce María Arias, del PRD, ella no tuvo actividad del día de ayer. Vamos ahora con Francisco Coronato, del Partido Movimiento Ciudadano. Él se dio cita en el mercado Emiliano Zapata de la colonia Buenavista. Ahí convivió con todos los comerciantes y, bueno, prometió reactivar la economía en este municipio. Randy Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde y de Nueva Alianza. Ella no tuvo actividad el día de ayer, pero vamos con Alejandro Mojica, el de la coalición Juntos Haremos Historia. Él pues estuvo en el Consejo Estatal de Abogados de Morelos, lo invitaron ahí y, bueno, pues presentó su proyecto. Además, agradeció pues estar ahí, que lo tomaran en cuenta, porque estuvo en la toma de propuesta de los nuevos integrantes de este consejo. Y el candidato independiente a la diputación por el Distrito 1 es Daniel Altafi. Él visitó a comerciantes del mercado de la colonia Carolina. Ahí reiteró su compromiso pues de que, de llegar al Congreso, será establecer visitas obligatorias mensuales para trabajar de la mano con estos comerciantes. Es la actividad que tuvieron los candidatos a la Diputación Federal por el Distrito 1, Michelle. Así es, bueno, pues de los distintos partidos políticos, también en el caso de quien es candidato independiente. Y pues llama la atención que estamos a menos de 20 días que les quedan por hacer campaña, y pues hay quienes no tengan una actividad pública, o a lo mejor, bueno, están acompañando al candidato a gobernador, a gobernadora de sus distintos partidos políticos, y bueno, pues por eso no tienen una visita como tal, ¿no?, en solitario para buscar el voto. Pero bueno, vámonos a Cuautla. En Cuautla, vecinos de los municipios de Cuautla, Ayala y Temoac, bueno, pues ahí denunciaron que los partidos políticos, a través de diversas prácticas, conminan a la ciudadanía a votar por sus candidatos a cambio de entregarles material para construcción, carros de arena, dinero, despensas, viajes y demás. ¿Quién señaló esto? Jorge Juárez, quien es presidente de la Asociación Civil Fondo de Lucha por la Democracia. Vamos a escuchar lo que dijo. Gracias. Hemos estado reuniéndonos en las colonias con ciudadanos en las comunidades de Cuautla, de Ayala, de Temoac principalmente, de estos municipios, y lo que hemos encontrado es que efectivamente hay como diversas acciones para la compra del voto. Lo que nos han manifestado los vecinos es que les han ofrecido desde materiales para construcción, carros de arena, despensas e incluso viajes. Ha habido candidatos que les han ofrecido viajes con todo pagado, con tal de apoyar a algún candidato. Les han ofrecido trámites, por ejemplo, en el registro civil de Ayala, para que tengan un acta de nacimiento, a pesar de que ya la tienen. Como que diversas prácticas que consideramos que violentan el derecho a votar libremente. Bueno, principalmente nos han referido como del PRI y del Partido de la Revolución Democrática, como los partidos que han incurrido en estas prácticas. Bueno, esto es grave. Ojalá que en este caso, pues, Jorge Juárez, quien es el presidente de esta asociación Fondo de Lucha por la Democracia, pues no lo deje solamente en el pronunciamiento público, sino que vaya a poner las denuncias correspondientes si se está notando que pues quieren hacer una compra del voto o que están condicionando una serie de apoyos, sobre todo pues en el tema de la reconstrucción y demás. Dice, pues se detecta en al menos dos partidos políticos. Acabamos de escuchar justo el pronunciamiento. Vamos a ver pues si hay eco después de estas declaraciones. Sí, Michelle, lamentable todo esto. Y también continuamos en Cuautla, y es que tras las modificaciones de los límites territoriales expedido en el mes de febrero del 2012 por el entonces Instituto Federal Electoral, ciudadanos que habitan entre los límites territoriales de los municipios de Cuautla y Ayala y que por alguna razón no realizaron la modificación de sus credenciales para votar con fotografía, están siendo notificados de las casillas en las que tendrán que hacerlo este primero de julio.
Esto lo precisó Isaías López Fonseca, quien es vocal del distrito del Registro Federal de Electores del Tercer Distrito. En el 03 Distrito Electoral Federal del INE, con cabecera aquí en Cuauhtémoc. Un importante anuncio se hizo el día de hoy. Algo importante que estamos haciendo ahorita, notificamos precisamente a ciudadanos que con el decreto 1266, expedido en febrero de 2012, en donde se modifican los límites municipales entre Cuautla y concretamente en el caso de Ayala, digo porque fueron modificaciones de límites municipales entre varios municipios, pero el 1266 que hablan los límites municipales entre Cuautla y Ayala, resultaron afectados ciudadanos que aún no han modificado, o más bien que no modificaron su credencial. ¿Qué es lo que hicimos nosotros como institución? De acuerdo a un procedimiento establecido para este tipo de situaciones, nos dimos a la tarea de notificar a los ciudadanos afectados en dónde van a poder votar este primero de julio. Esto es, límites, sobre todo aquellos afectados de la sección 055 de Ayala, que su credencial tenía como municipio de Ayala, que ahora, por el movimiento de límites municipales, pasa a ser vecino de Cuautla, pues tiene que votar en una casilla de Cuautla. Ciudadanos o vecinos de Cuautla que pensaban que estaban en los límites de Cuautla, pasan a Ayala y le estamos notificando a qué casilla tienen que acudir. Repito, son producto de los movimientos entre los límites municipales, entre Ayala y Cuautla, los más afectados. ¿De qué colonias se trata? Estamos hablando de la Magdalena Lara, estamos hablando de del Jagüey, estamos hablando de concretamente de colonias. Bueno, gracias, Saraí. Gracias a ti, Michelle. Seguimos con este seguimiento electoral. Así es. Saraí Spin, que bueno, pues está llevando todo este conteo de lo que van haciendo los candidatos en el día con día. Les presentamos la siguiente entrevista que le realizamos el día de ayer a Rodrigo Galloso, quien es el candidato por el Partido de la Revolución Democrática, así también por el Partido Socialdemócrata. ¿Qué tal, amigos de 24 Morelos? Pues nos encontramos justo, acaba de suceder el debate el día de ayer, y entonces pues tenemos que saber qué es lo que piensan los candidatos, cómo se sienten hoy en día cuando estamos también a muy pocos días de que lleguen las elecciones. Hoy agradecemos que nos reciba Rodrigo Galloso, quien es el candidato por parte del Partido de la Revolución Democrática y también del Partido Socialdemócrata. Muchas gracias, candidato. Al contrario, muchas gracias a ti una vez más por darme la oportunidad de estar en tu programa. Oiga, pues preguntarle cómo se siente hoy después de... el día después del debate, vaya. Muy contento, muy contento. Tuvimos la oportunidad de contrastar ayer las ideas y las propuestas que tenemos cada uno de los candidatos. Hay algunos que no tienen mucha propuesta y que tienen muchas denostaciones. Pero yo estoy seguro que la gente está hoy más preocupada por escuchar cuáles son los planteamientos que tenemos para resolver la problemática que se vive día a día en cada uno de los municipios, en cada una de las poblaciones del estado de Morelos, y ahí es donde nosotros vamos a enfocar nuestra energía, en presentar las propuestas, en presentar el programa de gobierno que tenemos para que los ciudadanos puedan tomar una decisión inteligente y que podamos tomar la decisión correcta sobre el rumbo que debe de tomar el estado de Morelos. Preguntarle, ¿con qué idea se tendría que quedar la gente después de este debate? Mira, yo quiero decirte que soy el único candidato que durante 2 meses se tomó el tiempo para escuchar a 284 expertos, para escuchar a ciudadanos, a hombres y a mujeres de diferentes sectores de la población y junto con los ciudadanos del estado de Morelos, construir un plan estatal que nos enmarca de manera muy clara y muy específica cuáles son los objetivos, pero sobre todo, cuáles son las metas que nos tenemos que trazar para el desarrollo de un estado, para la transformación de un estado, para la construcción de un estado más justo, más honesto, más transparente, en donde haya más oportunidades para los jóvenes, en donde haya un mayor desarrollo económico para toda la población, pero que sobre todo haya más seguridad y que se combata de manera frontal a los delincuentes, que no se permita que se vuelva a vincular la administración, los funcionarios públicos con la delincuencia organizada y, por supuesto, que combatamos de manera frontal
a los secuestradores y a los criminales que tanto daño le hacen a nuestro Estado. En ese sentido, usted presentó ayer algunas fotografías en donde se observaba a uno de los candidatos, dice usted, con presuntos vínculos. ¿Y nos podría hablar más acerca de esto? El candidato, el señor Blanco Bravo, ha contratado personas que están involucradas con el crimen organizado. Este personaje, este criminal con el que sale en la fotografía, está acusado de asesinato y secuestro en el estado de Guerrero. Fue detenido cuando intentaba ocultar un cuerpo que él mismo había asesinado. Por eso mostramos una fotografía en donde aparece él. Después mostramos una fotografía en donde aparece este mismo criminal con el señor José Manuel Sanz, quien es quien lo maneja desde hace muchos años y quien realmente es quien gobierna actualmente en la capital del estado. Y no solamente eso, también aparece este mismo criminal con la propia madre de Cuauhtémoc Blanco, en donde se comprueba el vínculo que hay de estos criminales, de estos asesinos y secuestradores, no solamente con él, sino con su familia y con todo el círculo que lo rodea. Ahora, preguntarle, estamos pues ya a pocos días de que terminen las campañas y hay muchos candidatos. ¿Qué es lo que tiene que pensar de pronto la gente en esta valoración para comenzar a cerrar la elección? Si la gente quiere en el estado de Morelos más seguridad, tienen que votar por el único candidato que ha mencionado de manera directa, sin tapujos, sin pelos en la lengua, como decía mi abuela, que vamos a enfrentarnos a los delincuentes, que vamos a combatir la inseguridad con absoluta determinación y con firmeza. Eso es lo que tiene que recordar la gente. Rodrigo Galloso es el único que ha tomado la determinación de ponerle nombre y apellido a quienes tanto daño nos hacen en el estado de Morelos y que es el único que ha asumido la responsabilidad de combatir de manera frontal la delincuencia que tanto nos lastima y que debemos de combatir en el estado de Morelos. ¿Habrá un llamado al voto útil? Por supuesto, yo creo que la gente hoy debe de hacer no solamente un voto útil, debe hacer un voto inteligente, un voto basándose en cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos, de cuáles son los planteamientos que hacemos, no en función de apoyar a un candidato, sino de generarle las mejores condiciones al estado de Morelos. Y por eso, hoy, quiero decirte que tenemos prácticamente dos opciones. La primera es hundirnos en la desesperanza, hundirnos en vínculos con el crimen organizado, hundirnos en una situación muy compleja en materia de seguridad en el estado, o continuar con la transformación de Morelos, el seguir avanzando en el combate a la delincuencia organizada, en el combate a los secuestradores y a los criminales que tanto daño le hacen al estado de Morelos, a nuestras familias. Y por eso yo estoy seguro que la gente va a tomar una decisión inteligente y va a votar de manera correcta en la próxima elección. Ahora, preguntarle, hace unos días estuvo circulando pues varias versiones con respecto al magisterio morelense, en torno pues a los 90 días, por ejemplo, que persiguen que perciben de aguinaldo y otras prestaciones. ¿Cuál sería la postura de Rodrigo Galloso? Desafortunadamente, en su incapacidad de plantear propuestas serias, algunos candidatos al gobierno del estado tratan de malinformar o desviar desvirtuar la información que yo he estado planteando. Sin duda, yo seguiré apoyando a todos los maestros y a las maestras, a los trabajadores del gobierno del estado en activo y a los jubilados y pensionados con los derechos que les corresponden por ley. Esto quiere decir que les entregaremos y les pagaremos el 100% de los recursos que les pertenecen, el 100% de los 90 días de aguinaldo, el 100% de los derechos laborales y las prestaciones que les corresponden por ley. Pero sí quiero decirte que es muy importante que la sociedad sepa que se debe de ser congruente. Y por eso lo que yo he planteado es que no vamos a dejar el tema del aguinaldo como está para los funcionarios de primer nivel. Es decir, no es lo mismo un maestro que gana 4,000 pesos y que recibe 12,000 pesos de aguinaldo
que un subsecretario que puede llegar a ganar 40 mil pesos y recibir 120 mil pesos de aguinaldo. No es lo mismo un secretario o inclusive el gobernador del estado, que tienen sueldos muy por encima de lo que tiene un maestro, que gane de manera proporcional los mismos 90 días de aguinaldo. Por eso vamos a disminuir en un 50% el aguinaldo para los subsecretarios, en un 75% el aguinaldo para los secretarios del gabinete. Y no va a tener aguinaldo el gobernador del estado. Los servidores públicos deben de llegar para servir y no para servirse. Pues agradecerle mucho la entrevista. Muchas gracias a ti, que tengan muy buen día y me da mucho gusto poder compartir esta mañana contigo. Gracias. Rodrigo Galloso, quien es el candidato a gobernador por el Partido de la Revolución Democrática y por el Partido Socialdemócrata. Continuamos aquí en 24 Morelos. 24 Morelos. Continuamos. Cuatro Morelos. Continuamos. La entrevista. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en 24 Morelos. Y bueno, quiero agradecer también la presencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Francisco Hurtado. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Michelle, muy buen día y por supuesto de permitirme saludar a tu auditorio.
Gracias. Oiga, pues la verdad es que estamos a punto de tener la elección que pues ha sido calificada, la elección más grande, sobre todo pues por lo que va a representar, por los cargos que están en juego y demás. ¿Cómo se están preparando en el Tribunal Electoral? Porque sabemos que la situación pues no ha estado nada complicada durante este proceso. No ha estado sí, nada sencillo. Sí, ha estado complicado. Sí, ha estado complicado, nada sencillo. Hemos estado trabajando con el profesionalismo que nos distingue, con la capacidad que tiene nuestro poco personal ordinario. Es decir, ¿de cuánta gente estamos hablando? De 40 personas. 40 personas. Cuando es un año de proceso electoral, todos los tribunales contratan el doble del personal. Es decir, deberíamos de tener mínimo 80 personas. ¿A usted le tocó estar ya en las pasadas elecciones? Sí, estuve en el proceso intermedio 2014 y 2015. ¿Y ahí también actuaron así? ¿Tuvieron sí, más personal? Sí, contratamos un personal, le llaman personal espejo, a efecto de que se tenga el doble. En ese entonces tuvimos cerca de 24 millones de pesos de presupuesto. Ahorita tenemos 18 millones de pesos. A ver, déjame recapitular aquí. Estamos hablando que la elección de 2015 pues no tenía elección a gobernador, por ejemplo, ¿no? No se estaba renovando lo mismo, no íbamos a tener algunos otros cargos ahí. Esta que es mucho más grande, entonces para poner en el contexto, le redujeron el presupuesto en comparación de hace 3 años. Sí, se redujeron casi 5 millones de pesos. Por supuesto, la diferencia entre la elección intermedia con esta, que es una elección concurrente, si elegimos ahora gobernador, tenemos figuras nuevas, como lo he mencionado, la reelección que le estamos ya experimentando, el voto de los morelenses en el extranjero, la distritación, candidatos independientes, paridad de género. Entre estas figuras, pues agudiza más el trabajo. Tenemos hasta este momento 364 asuntos. Hemos resuelto casi 300 con este poco personal. El proceso 2015 tuvimos 438 en todo el proceso. Es decir, en este momento ya casi estamos igualando el número del proceso total, pero estamos a 3/4 de la campaña. Estamos ya 18 días de que sea la jornada electoral. Por supuesto, la carga más fuerte viene después de la jornada electoral en cuanto a los recursos de inconformidad, pero esto se está con las expectativas que esperamos, ¿no? Estábamos hablando de casi 1,000 recursos de impugnación que se esperen en este proceso electoral. Claro, ustedes también, pues no es que tendrán todos los días del mundo para que entonces lleguen las resoluciones. Están los plazos marcados y ustedes tienen que cumplirlos en tiempo y forma, ¿no? Por eso es la importancia, de pronto, de todo ese trabajo que se realiza ahí en el tribunal. Por supuesto, el 1 de septiembre debe estar integrado ya y tomando posesión la nueva legislatura del Congreso del Estado. El 1 de octubre la gubernatura se estará ya también cubriendo con la nueva persona que llegue, y asimismo los 33 ayuntamientos. Ya no hay día que se pueda saltar o prorrogar, sino que debemos de cumplir con esos términos y también permitirle a los actores políticos que agoten las otras dos instancias que tienen después del tribunal local, que es la sala regional y la sala superior. Sin embargo, pues dadas las circunstancias que decíamos tiene esta elección, con todas esas características que pues la hacen mucho más intensa, ha pasado en el estado de Morelos pues una situación sin precedentes en lo que tendríamos a nivel nacional, ¿no? Decíamos se reduce el presupuesto. Ha habido una negativa, desafortunadamente, y que pues a pocos días de que llegue la elección todavía no termina por resolverse. Sí, Michelle, quiero decirte que tanto el personal, la magistrada y los dos magistrados que integran el Tribunal Electoral estamos muy comprometidos con nuestro Estado, con la democracia y sobre todo con el compromiso y la confianza que ha depositado la ciudadanía del Estado. Es por ello que en este momento estamos ya ejerciendo, te voy a mencionar 4 acciones. El próximo 22 de junio en el Tribunal Electoral se concentrará la gran mayoría de la judicatura electoral, es decir, magistrados y magistrados de toda la República Mexicana se van a concentrar en el Tribunal Electoral a las 12 del día. En ese mismo acto haremos una conferencia en la cual están invitados los dos magistrados de Sala Superior, Felipe de la Mata y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, en donde impartirán el tema de justicia abierta y la autonomía de los tribunales electorales estatales. Haremos un pronunciamiento pacífico, respetuoso, pero enérgico. No podemos los morelenses aceptar que el gobernador y el Congreso del Estado sean omisos a sus responsabilidades y sobre todo atenten con la democracia que tanto nos ha costado.
Paso número dos, también tenemos ya los observadores internacionales a través del secretario Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, ya están detectando a Morelos como un foco rojo, y eso nos preocupa mucho a todos los morelenses, que seamos la muestra de la no gobernabilidad, la irresponsabilidad del gobierno del estado, y que ya estamos llamando la atención a nivel internacional. Esto es un foco rojo por un tema pues de invasión a la autonomía de este órgano, o porque incluso pues podría poner en riesgo la elección, o qué es lo que detecta esta organización. Pues hay varios escenarios que podríamos decir, si el gobernador le está apostando a una crisis postelectoral, si no conviene a sus propios intereses. ¿Es una coincidencia o cómo podría considerar los ciudadanos de que los dos órganos, que tanto el que organiza y vigila las elecciones, que es el INPEPAC, y el Tribunal Electoral del Estado, seamos sometidos bajo el control económico del gobernador y del Congreso del Estado? Es por ello que también has de conocer ya que tenemos el juicio electoral en esta semana. Esperemos también que se esté ya haciendo una resolución, se esté resolviendo el incumplimiento de la ejecución de sentencia que ustedes promovió. Ya habían recurrido esto en su momento, pues lo ganaron, ¿no? Dijeron, no, si hay violaciones en cuanto a haber quitado, haber modificado el presupuesto que se haya presentado. Sin embargo, y a pesar de esa resolución, el problema es que pues siguió sin cumplirse. Así es, no han cumplido la sentencia en los términos que se emitió. También eso es una falta de respeto y de cumplimiento a las instituciones. Creo que si somos instituciones, somos los primeros que debemos dar el ejemplo en cumplirlo. Por otra parte, también el día de hoy se estará haciendo en el Senado de la República un exhorto al gobernador y al Congreso del Estado para que cumplan sus obligaciones y cumplan también los efectos de la sentencia que hago mención, que hemos promovido ante la Sala Superior, y la cual declaró que el gobernador se excedió de sus atribuciones y que el Congreso no ha cumplido hasta este momento con lo ordenado. En conclusión, quiero decirte que no obstante a todo lo que está sucediendo, no se va a lograr los objetivos o los propósitos o las pretensiones de querer suspender o cerrar a un tribunal electoral. En el 2016, en el estado de Chiapas, se cerró el tribunal por falta de recursos económicos. Quiero decirles que Morelos no va a pasar por esa situación. Hemos hecho ya con la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana el apoyo solidario de que nos estén enviando secretarios en caso de que no tengamos el recurso financiero para contratar más personal, recursos humanos que nos estarán enviando de otros estados, de otros tribunales, a efecto de enfrentar... Otros estados solidarizándose incluso con lo que está pasando entonces aquí en Morelos. Sí, estarán enviando personal para que nos estén apoyando a sacar todo el trabajo que desde luego en los siguientes días va a aumentar. Bueno, pues así está la situación. Hemos venido enfatizando mucho este asunto porque de verdad resulta grave lo que está pasando, y pues a unos días decíamos de que lleguen las elecciones, estamos en el último periodo de esta campaña, hay muchos recursos que llegan ahí al Tribunal Electoral, que justo pues tiene que garantizar el cumplimiento a todos estos, que hay una resolución a cada uno de los casos y que eso pues al final nos dé certidumbre, ¿no? Sí, hay muchos recursos de impugnación, pero no hay recursos económicos. Sí quiero también pronunciar, si me lo permites, hacer un llamado a no admitir ningún pronunciamiento a la violencia. Es un proceso pacífico, es un proceso cívico en el cual debemos de festejarlo con respeto y con responsabilidad. De por medio están nuestras familias, nuestro patrimonio, nuestro país y nuestro estado. Es por ello que los invito que hagamos todo con civilidad y con respeto. Muy bien, pues muchas gracias, magistrado. Esperamos tenerlo pues antes de que llegue la elección otra vez aquí. Ya esperemos que no sea el tema del dinero, sino que pues realmente pues estemos ya hablando de lo que va a representar este 1 de julio. Por supuesto, si me lo permite, estaré informando todos y cada uno de los asuntos que estamos resolviendo. De 2 a 3 veces por semana estamos sesionando. Nos pueden buscar en las redes sociales, en Twitter o en Facebook. El orden del día de los asuntos que estamos previamente mencionando con anticipación, y por supuesto la transmisión en vivo también de la sesión pública, en donde se demuestra la transparencia y con todo el apego a los principios rectores de la materia electoral. Muchas gracias. Al contrario, Michel. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Francisco Hurtado. Bueno, estábamos hablando justo de la falta de recursos económicos que hay para los órganos electorales. Apenas ayer pues ha comenzado la impresión de las boletas que pues tienen que quedar el 1 de julio. Vamos a escuchar lo que nos dijeron al respecto. Así
Así es, de hecho, hasta el día viernes, hasta el día viernes, todos los que entraron en la boleta electoral son los que se van a quedar ya. Pase lo que pase, las impugnaciones, los juicios de revisión constitucional que están pendientes de resolver, pues ya no pueden tener movilidad las boletas, ¿no? Ese es el caso de Margarita, ¿no? Zavala, por ejemplo. Sí, por ejemplo, a nivel federal, pues Margarita Zavala dijo ya no cuando se estaban imprimiendo las boletas y pues bueno, va la imagen de Margarita y va su nombre en la boleta. Igual va a suceder aquí en el estado de Morelos. Todas las impugnaciones, incluso todavía el día viernes hasta la medianoche, se estuvieron haciendo los cambios de todas de las impugnaciones que iban llegando, la del sombrero, la del los cambios, las sustituciones también de los partidos políticos, los apodos, algunos que a la mera hora dijeron, bueno, sí, quiero que vaya el apodo. En fin, todo eso ya, así es de que se cerró. Se supone que ya el día de hoy iniciaba la impresión ya de las boletas, ya como quedaron revisadas por los partidos, todos firmaron en los consejos municipales y distritales, cada representante firmó de conformidad la imagen, el nombre, todo, ¿no? Que no hubiera faltas de ortografía, que no hubiera situaciones. Entonces, pues ya se fue el material. Lo que suceda a partir 24 Morelos. Continuamos. Morelos. Regresamos. Estamos de vuelta aquí en 24 Morelos. Muchas gracias también a la gente que se pone en contacto. Norma Calvo, Flavio Salto, Melicio González, Felipe Salgado,
a Aurelio Carvajal. Estamos contestando sus comentarios, sobre todo pues en torno a las entrevistas que hemos presentado el día de hoy. José Rivera, gracias también Vicky Susano por todos sus comentarios. Bueno, y tenemos más información porque una comitiva proveniente de China arribó a Cuautla, esto con el propósito de que pueda darse un... pues se hagan ciudades hermanas entre, pues decíamos, alguna que viene representativa de China y en el caso de la de Morelos, Cuautla. Y esto pues dicen para poder mejorar las relaciones económicas, turísticas y de intercambio educativo. Escuchamos lo que dijo Sebastián Balontenango, quien recordemos pues ahora está en funciones de alcalde de la heroica ciudad. Confianza en esa reunión nos permitirá intercambiar proyectos en los temas de desarrollo urbanos, comercio, energía limpia, turismo, intercambiar académicos. Estaremos trabajando de la mano con la delegación y esperemos que esta sea el inicio de los trabajos para que en un futuro cercano tengamos un hermanamiento con la ciudad de Luzón de China. Sean todos bienvenidos a esta ciudad de Cuautla, que es un lugar muy especial y queremos que lo disfruten todos. Y bueno, la magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, Ana Virinia Pérez Güemes, habló acerca pues, de las contrarreformas que se hicieron, recordemos, al Poder Judicial, que pues, da reconocimiento autónomo a ese tribunal. Ahora van a buscar que haya nuevas modificaciones. Sí, en una nueva ley orgánica. Estamos trabajando en eso. El Congreso tiene 3 meses para presentarla. Nosotros pensamos mandar esa iniciativa a alguno de los partidos que pudiera presentarla para ver si en julio o en agosto, que regresen de vacaciones, pues estaría aprobada la ley. Orgánica, pues las funciones de los jueces, del personal administrativo, el área administrativa, una nueva contraloría que debe ya de contemplar la unidad prevista por el sistema anticorrupción, es que es una unidad que nosotros no teníamos, dado que el tribunal no cuenta con un consejo de la judicatura, nosotros debemos de crear una unidad administrativa. Bueno, reformas que se hicieron, por supuesto que hubo muchas inconformidades y ahora están trabajando en otras modificaciones. En Xochitepec y Temisco se entregaron viviendas a 8 familias que resultaron damnificadas tras el sismo. Las casas fueron construidas con recursos del Fondo Unidos por Morelos y también del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, así como una aportación adicional de la Fundación Proviva. Vamos a escuchar lo que se comentó, porque fue el gobernador Gregorio Ramírez, también estuvo su esposa Elena Cepeda, y a quien ustedes van a escuchar es Sergio Beltrán Toto, quien es el coordinador técnico de este fondo. Bien, gobernador, señor Vicente, buen día. Estamos entregando otra casa más también aquí en Xochitepec al señor Vicente. Él también nos buscó, a pesar de que tiene Fonden, buscó a Unidos por Morelos para que a través de nosotros se pudiera contactar a la fundación y la fundación otorgara los 30,000 pesos más, además de la parte proporcional que pone el gobierno del estado, complementado con lo que pone Fonden. El señor Vicente tuvo un accidente hace poquito, gobernador, y aún así quiso estar aquí presente recibiendo su vivienda. Cumple con todas las especificaciones técnicas, cumple con todas las normas de construcción. Y bueno, en esta noticia que le presentamos ayer, los hechos que en donde pues lamentablemente pierde la vida un pues formaba parte justo de la policía. Le tenemos que comentar, hubo un comunicado al respecto en donde, bueno, pues se dio a conocer, lamentablemente recordemos, pierde la vida Luis Alberto N., de 36 años, quien pertenecía al Grupo de Operaciones Especiales en la Comisión Estatal de Seguridad. La Fiscalía del Estado informó que, pues, el resultado de las pruebas periciales practicadas al cuerpo y también de las que se hicieron en ese lugar, se determina que fue el mismo comandante Luis Alberto quien acciona el arma asegurada en el lugar con la que se priva de la vida.
Luis Alberto, adscrito al Grupo de Operaciones Especiales en la Comisión, ingresó a la corporación en enero de 2004 y refieren que en los últimos días habría tenido problemas de índole personal, por lo que pues habrá continuidad a las investigaciones. Pero bueno, lo que están diciendo pues es que él mismo accionó el arma. Se habló ayer pues de un comando que habría entrado, que había ingresado a estas instalaciones en Yautepec y que entonces pues habrían ultimado a este comandante. Esto pues queda descartado por parte de la Fiscalía. Bueno, agradezco a quienes se pusieron en contacto. Gracias también a Felipe Rodríguez, que nos manda muchos saludos. Y por cierto, agradecemos su atención y su preferencia durante los primeros 9 meses que hemos estado transmitiendo 24 Morelos a través de La Mexicana 90.3 FM y desde luego en nuestras redes sociales, particularmente por el seguimiento que ustedes les dan a través de Facebook. De verdad que pues les agradecemos mucho su preferencia. Y el compromiso 24 es justo eso, pues mostrar todas las caras, todo lo que va sucediendo, todos los candidatos durante estas elecciones, todas las propuestas para que finalmente pues lleguemos a votar el 1 de julio. Esto por cuanto a las elecciones, el compromiso está ahí, también tendremos desde luego toda la otra información que se sigue generando. Dejamos aquí la transmisión que hemos hecho para Facebook, los invitamos a que sigan con nosotros en La Mexicana 90.3 FM. Bien, muchas gracias entonces por seguir aquí con nosotros y saludo con gusto a mi compañera Pamela Fernández, que nos tiene lista la información porque vamos a revisar cómo las finanzas desafortunadamente pues sigue subiendo el dólar. Así que pues hay que prepararnos, es normal, viene el tiempo de elecciones. Muy buenos días, Pam. Muy buenos días, Michelle. Así es, temible, temible la subida del dólar. Con esto, obviamente, también suben otros costos, la canasta básica, la gasolina también. Pero bueno, vamos a ver cómo es que amanecen las divisas. El día de hoy, el dólar se compra en 20.5 y se vende en 20.85. Por su parte, el euro se compra en 23.95 y se vende en 24.55. Lo que comentamos, la gasolina, que creo que a todos, al comercio, a las personas que viajamos a nuestros destinos, al trabajo, nos afecta esta índole. La Magna en Cuernavaca se compra la más barata en 18.3 y en la Parota número 100, usted la puede encontrar más económica. La Premium se compra en 19.38, la más económica se encuentra en la Cerrada de la Cascada número 102. Repito, esto aquí en el municipio de Cuernavaca. Yo no circula si usted desea ingresar a la Ciudad de México. Le recuerdo que este día martes 12 de junio no circulan los coches con terminación 5 y 6 y engomado amarillo. Le repito, 5 y 6 engomado amarillo. ¿Y cómo amanecimos el día de hoy en Cuernavaca? Estamos un poquito más frescos cada vez más. Amanecimos con una mínima de 17 grados centígrados y vamos a alcanzar una máxima de 27 grados centígrados. En Cuautla, una mínima de 18 grados centígrados y una máxima de 28 durante el día, y en Jojutla una máxima de 32 y amanecimos con una mínima de 20 grados centígrados. Y Michelle, por estos días vamos a tener un poquito de menos calor, se esperan lluvias en la tarde y a lo largo de la semana, y esto pues va a ayudar a refrescar el ambiente gradualmente. Muy bien, pues ahí es entonces toda la información. No hay muy buenas noticias en cuanto a las divisas, tampoco pues la gasolina, que sí que está todo carísima. Pero bueno, pues vamos a esperar entonces. Mientras tanto, pues hay que divertirnos también con el calor y las lluvias que también estarán y demás. Así es, y toma las precauciones. Esperemos que ahora que pasen los tiempos electorales, pues todo se equilibre un poquito más, porque creo que sí nos afecta bastante a los bolsillos. Exactamente. Muchas gracias, Pam. Excelente día a ustedes, martes 12 de junio. Bien, Pamela Fernández, con toda esta información, vamos a revisar lo que nos dicen las primeras planas, el Universal. Narcos mexicanos aterrizan en Dubái, pues socios que compraron bienes por 4 millones de dólares. Hay empresarios ligados a este cártel, es pues una investigación que están planteando ahí. Candidatos confían en una elección limpia. En el periódico Milenio, Segov llama a elevar el nivel del debate, que por cierto es hoy a las 9 de la noche, es ya el último, el tercer debate presidencial entre los 4 candidatos a la presidencia de la República. Decíamos Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón. El Financiero, ve en Fondo Monetario Internacional y Organización Mundial del Comercio, amenaza de una guerra comercial. En Excelsior, venta de crudo paga subsidio a la gasolina, se prevé obtener recursos extra. Este año los ingresos petroleros registran un aumento de 46.360 millones de pesos.
más de lo programado, proyecta la Secretaría de Hacienda. Y en El Economista, el peso se deprecia al nivel de hace 15 meses. Anoche llegó a 20.62 en el mercado electrónico y prevén que vaya a 20.8 por dólar durante esta semana. ¡Nos vamos! Muchas gracias por habernos acompañado. Deseamos que tengan un excelente, excelente martes. Los esperamos mañana en punto de las 7 a.m. por La Mexicana 90.3 FM. Yo soy Michelle Onofre y ya lo saben, la realidad de la entidad está aquí, en 24 Morelos.